Thank you. Muy buen día, soy Miguel Ángel Martínez Sub y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal Televisión, en donde hoy tendremos un programa muy interesante para todos ustedes, no sin antes desearles que todos ustedes se encuentren muy bien. Y pues bueno, el, el tema del día de hoy que nos atiende es un tema vinculado con las cuestiones de comercio exterior. Es un tema pues muy enfocado a, 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 a cierto sector que también es muy amplio este sector. Y pues bueno, eh, espero que los comentarios... Que se hagan, sean de productividad para todos ustedes. Le doy la bienvenida a la doctora Georgina Estrada Aguirre. Georgina, muchísimas gracias por estar con todos en este programa. Al contrario, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí con, con ustedes, con todos ustedes. Muchísimas gracias. gracias Miguel. Y, eh, creo que tienes bastante, bastante que comentarnos, ¿no? Muchas bastante gracias. Comentarnos en estos temas de, de, de comercio exterior. Eh, a este programa le hemos llamado a Algunos temas selectos de comercio exterior. Eh, no sé si sea. Eh, eh, prudente en función de, 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 pues el plan maestro del año pasado que, que, que emitió el SAT iba enfocado a la parte aduanera, este, en este año, bueno, no es la excepción, pero se vivieron cuestiones un poquito complicadas, no sé si de, 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 de alguna forma, sobre todo con el, con el tema de lo que son, pues bueno, el impuesto que le interesa mucho al Estado, que es el IVA, ¿no? Mm. Con las famosas certificaciones de, de, del IVA, hubieron algunas... Algunas, algunos, algunos problemas y aunque que hubieron problemas o las empresas se presentaron con problemas, las empresas realmente en esencia no estaban mal, pero tuvieron, tuvieron algunas situaciones de carácter, pues llamarla administrativa, no sé, de, de controles. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Lina? Muchas gracias, Miguel Ángel. Creo que este es un tema bien interesante, muy importante. Mira, efectivamente, el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del SAT del año pasado y de este año, porque este año se publica el veintitantos de enero, uh -huh. eh, y. Como tú bien lo mencionas, pues no hay mucha variación respecto de los temas, sectores, conductas a revisar de, de, de ciertos casos o, o ciertas situaciones particulares. En el caso de comercio exterior, pues se volverán a enfocar básicamente en temas relacionados con importaciones temporales, sobre todo del 108 de ley aduanera, uh -huh. básicamente las importaciones que llevan a cabo las IMEX, la, la industria maquiladora eh, de exportación de este país, y en su caso también enfocados mucho al cumplimiento específico de lo que tú bien acabas de comentar, el esquema integral de certificación de empresas, llámese, o dentro de este, el operador económico autorizado y la certificación IVA-EIEPS, que en este caso particular, desde hace alguno, algunos años, quizá unos dos, tres, eh, eliminan... El SAT, varios eh, beneficios administrativos que se encontraban en las disposiciones y solo se mantienen cinco, de los cuales uno resulta ser el más importante, el más interesante para las empresas y motivo por el cual, pues las empresas siguen solicitando y manteniendo su certificación, que básicamente es el crédito fiscal que les otorga el SAT. Claro. ¿En qué consiste este crédito fiscal? En permitirles que lleven a cabo la importación de mercancías, de bienes, de productos con la finalidad de llevar a cabo procesos productivos, en general, la generalidad se trata de procesos productivos y en todo caso, que no se lleve a cabo el pago del IVA a estas empresas que de conformidad con el 28A de la ley del IVA puedan eh, acreditar, cumplir con ciertas características y ciertos requisitos muy particulares que están establecidos en las reglas generales de comercio exterior y entonces hacerse acreedor a obtener este crédito fiscal. Que les funciona, les sirve precisamente para tener ese flujo de efectivo. Claro. En el caso particular del IVA que tú mencionas, esa certificación IVA-IEPS, pues contiene este crédito fiscal para IVA y para IEPS. 28A para IVA, 15A para IEPS. Entonces, la finalidad de este, de esta cumplimiento radica precisamente en que obtengan este, este flujo de efectivo para las empresas. Son empresas, pues, cumplidas o altamente cumplidas en temas aduaneros, fiscales y de comercio exterior. Y entonces, como tú bien lo acabas de señalar, por algún detallito que quizá pudiera valerse o tra traducirse en temas normalmente administrativos, pueden sufrir consecuencias que pueden resultar ser catastróficas para las empresas. Por supuesto, y, este, y, y ahí es donde, eh, no sé, pero es eh, donde aprendimos mucho los contadores, los abogados, en el, en el sentido de no nada más llevar a cabo los trámites, las gestorías y obtener los documentos que nos lleven a la certificación, sino cómo controlar esta información, cómo tenerla, porque eh, si mal lo no recuerdo, uno de los requisitos que debemos de tener o que tienen las empresas que tienen esa certificación es siempre permitir cualquier revisión, cualquier visita, cualquier inspección de la autoridad, ¿no? Y es donde ahí empiezan los problemas y donde se activa el plan maestro de fiscalización. Sí, mira, bien interesante porque de entrada, dentro de los requisitos principales, y yo diría principales porque viene una cantidad impresionante que tienen que ver desde la parte obviamente fiscal de comercio exterior, aduanera de comercio exterior, eh, tenemos obviamente que deben tratarse de empresas mexicanas legalmente constituidas conforme a las leyes mexicanas, empresas que... Que, que lleven a cabo estos procesos productivos y que acrediten hacer estos procesos productivos que en, en, en los en los inmuebles en donde llevan a cabo estos procesos productivos se acredite fehacientemente la legal posesión de estos bienes inmuebles en el contexto en el claro. que sea no y, y voy a poner un ejemplo muy sencillo acrediten la legal posesión y las empresas a veces presentan contratos de arrendamiento con características en donde antes no se percataban de detalles muy sencillos y muy particulares como el nombre completo que efectivamente venga eh, el nombre de, de, de quien está facultado para, para suscribir el, eh, este documento de, 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 para poder acreditar la legal posesión y a lo mejor no coincide por algún punto alguna coma lo que tú quieras hoy la autoridad aduanera se está percatando hasta de esos detalles y luego se está eh, percatando hasta detalles que tienen que ver pues con el propio consejo de administración de la claro. empresa que ahí entra la parte fiscal porque entonces estamos hablando que no solo deben cumplir con la parte aduanera sino se enfoca también desde la perspectiva de, de todos los temas que tienen que ver con fiscal, contable, financiero, eh, entonces la, la empresa la empresa necesita cumplir no solo con sus procesos productivos, no solo con acreditar que efectivamente importa la mercancía, lleva a cabo estos procesos de elaboración, transformación, reparación y en su caso va a llevar a cabo el retorno de la mercancía, porque en eso consiste el hecho de que les otorgan el crédito fiscal, les otorgan su crédito fiscal y en cuanto retornan les va quitando estos sal el, 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 el SAT en un, en un anexo 30 que tienen precisamente con, para efectos de esos controles. Efectivamente, se, se, se llevan a cabo visitas para que se pueda acreditar el cumplimiento antes de, llevar, de, de autorizarle la certificación y quizá durante la certificación. Por eso es bien importante que las empresas estén conscientes de que cumplen. Permanentemente con estos requisitos. No es nada más cumplir al principio, sino permanentemente. Claro. En muchas ocasiones, como tú bien lo señalas, nos olvidamos, cumplimos al inicio y ya nos olvidamos de, del resto. Hay es muchas como que ya lo tengo y pues ya vámonos este, felices y contentos. Y de repente nos, nos, nos hacen una inspección. Y en la inspección pues resulta que a lo mejor uno de los documentos lo tiene el contador, otro lo tiene el abogado, otro lo tiene a lo mejor el despacho. Que, este, que, que apoya claro. este, en, en, en estos trámites. El tema es que cuando llegan a hacer la inspección, a lo mejor fallamos en que ni siquiera tenemos la información de adecuadamente integrada. Ya no digamos que esté bien o no esté mal, y si no la exhibimos, vienen los problemas. ¿no? Correcto. Fíjate, y esto de no exhibirles es algo bien interesante, porque muchas empresas se olvidan de, en, en algunas ocasiones, la autoridad les hace requerimientos. Claro. Y la empresa, por lo que tú quieras no atendió el requerimiento, lo guardaron en el cajón, la, la persona que, que, o, o quien, quien recibe la información bu en buzón tributario, el buzón tributario no está debidamente actualizado, la persona que recibe la información a veces ya ni trabaja en la empresa no. y nunca se percató la empresa que, que existía un requerimiento de la autoridad y entonces ahí inician los problemas porque como no se, y, no se atendió el requerimiento. Y en eso que mencionas, Gina, es un buzón tributario pero muy particular. Correcto. No es, no es el buzón tributario, vamos a llamarle el general que conocemos todos, o el común para todos los contribuyentes. Es un buzón tributario muy particular para Específico. efectos del comercio exterior. Correcto, ¿no? correcto, sí, sí, sí. Entonces, esto puede generar complicaciones desde no atender este, este requerimiento o hasta hicimos cambio en nuestro consejo de administración, se hicieron ajustes de representante legal, no dimos aviso de una fusión o decisión de las empresas uh -huh. dentro del plazo prudente en, en tiempo y forma. Y es esos detalles también generan pues, complicaciones a la empresa que se traducen en eh, la, la, la notificación de una suspensión de, de esta certificación que tú bien acabas de comentar, pues le, les complica la existencia de las empresas porque muchas pues, tienen programado su, su ejercicio anual, su, su programa anual, contando con las cantidades que, 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 que están este, dejando de, de contribuir respecto del tema del IVA. Por supuesto. Y, y, y bueno, fíjate que en esto que comentas, eh, a veces como que, como que tenemos unas visiones muy amplias en decir, bueno, ya, ya tengo la autorización, ya tengo un, este, una serie de, bueno, ya, ya, ya cumplí con todo, ¿no? Pero a lo mejor no, no nos basamos en la particularidad que hay en los, en, en, en los requisitos del comercio, de, de comercio exterior, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a veces decimos, bueno... Si nos requieren, pues bueno, ya a lo mejor nos, 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 nos enfocamos obtengo la información y la entrego, ¿no? Pero da una, hay una particularidad en el tema de cómo exterior, en particular de estas certificaciones, que cuando por alguna razón, un detallito, como bien comentas, no tenemos la información, se empieza un proceso que se llama el proceso de inicio de cancelación. Correcto. Pero no nada más es decir, bueno, voy a iniciar el proceso, como si sí lo tengo, pues tengo chance de, 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 de ponerme al día. Pues a lo mejor sí, pero el efecto que tiene esto es que se te limita en que ya no tienes el beneficio del crédito fiscal. Eso es lo que a veces, y, 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 y creo que las reglas están claras y lo dice, pero como que lo olvidamos, como que esa parte se nos va y de repente dices, oye, entra en un proceso de inicio de cancelación, pero la consecuencia es que ya no puedo importar, ¿sí? Con el beneficio del crédito. Claro, y, y fíjate, es... Híjole, bien interesante porque las empresas, pues ya hasta que estamos en la problemática, ya hasta que tenemos la contingencia, empezamos a identificar que no nada más era ese pequeño detalle quizá administrativo. A lo mejor en consecuencia hay, hay algunos otros supuestos. Yo estoy pensando más o menos hay arriba de 50 y tantas eh, temas que tienen que ver entre obligaciones, sí. eh, requisitos. No, eh, es un listado, es un listado es, enorme. Sí, es, sí, es, claro. es algo bien interesante que creo que es, es parte del cumplimiento eh, aduanero integral que se debe de, de incorporar en este compliance que ustedes que ustedes bien bien manejan para efectos fiscales porque porque forma parte integrante del mismo entonces creo que las empresas deben cumplir al pues al, al dedillo de todos estos temas que estamos platicando efectivamente les les este, les les limitan el el hecho de su crédito fiscal y, y entonces pues tendrás que tendrás que pagar el IVA al momento claro. de llevar a cabo tus operaciones de comercio exterior eso, eso es una contingencia para la por empresa por supuesto no te, te, te rompe todo tu esquema de flujo que traías programado y aparte empiezas, empiezas a, a tener problemas con clientes con proveedores claro. La, la, la empresa entra en un problema caótico. Claro, y fíjate, hace, hace, hace algunos años, recientemente, pues el SAT eliminó, el, eh, tenía la, la, el beneficio, la, 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 sí, pues de decirlo así, beneficio de, de no llevar a cabo pago de derechos por, la, por el trámite correspondiente. El SAT dice: no, 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 a ver, espérense, se pagan derechos por este trámite de solicitud de la autorización y sabes que me debes los últimos cinco años, páguenle. Sí. Entonces hay que estar al corriente y hay que saber que cada año se tiene que hacer, llevar a cabo el pago de derechos correspondiente en, en la fecha particular, el, el año pasado. Y no es tan caro. No, treinta y tantos <laughs> mil pesos. No, no es tan caro el, 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 pago, de el derechos. pago de derechos. Pero a las empresas se les va, ¿eh? se les olvida. Y entonces hay que tomar en cuenta que se les olvida, no, no hacen el pago o, en su caso, fíjate algo bien interesante, este trámite tiene una renovación automática. Sí. Eh, a lo mejor la empresa puede, puede tienes hasta dos años para, este, con, con tu autorización, se renueva automáticamente, y las pero tienes que eh, mencionarlo 30 días antes de que venza tu autorización, señalar, oye, solicito la renovación automática, 30 días antes. Uh -huh. Las empresas se les va la onda, no lo hacen y hay que tomar en cuenta que si tú no lo hiciste en tiempo y forma. Entonces, se te, se te suspende, se te cancela esta autorización y hay que empezar de nuevo. Entonces, sería una nueva autorización. Como nueva autorización, tendrás que cumplir con todos y, los requisitos. Y tengo entendido que no, el inicio del de, de procedimiento no es inmediato, hay, hay, que, hay que esperar un tiempo, ¿no? Bueno, ese es el, ese es el punto, que claro. incluso solicitas el trámite, la autoridad tiene un plazo perentorio para que te pueda autorizar, si media algún requerimiento en este inter, se duplica Cero, el sí, plazo, sí, se sí. computa dentro del mismo y entonces a lo mejor puede pasar hasta seis meses o más para que te puedan autorizar. Sí, sí porque según, si mal no recuerdo en las reglas, el autor tiene tres cuatro meses, cuatro meses. Cuatro es correcto, meses, cuatro es meses, es meses uh -huh. es para contestarte y normalmente pues... Eh, se y extiende eso, hasta el final. Eh, o a veces hasta se, 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 se va todavía más y se puede ir hasta seis, siete meses el... El, el, el término, por eso mencionaba yo que se va un poquito más, ¿no? Es correcto. Entonces en ahí tienes ese, ese tema. Y, y en ese tiempo, ¿qué pasa con la empresa, Gina? La empresa está en esta contingencia y tiene que llevar a cabo el pago del IVA mientras corrobora si le van a, le van a autorizar o no. Esto es bien delicado ¿eh? para las empresas. Estamos en esta contingencia, tenemos que pagar el, el IVA, y al llevar a cabo el pago del IVA, este, pues. Corremos el riesgo de no ser autorizados nuevamente o autorizados por primera vez. Yo, yo diría autorizados nuevamente porque estamos, estamos hablando de que tienen que solicitar y cumplir con todos los requisitos. Claro. Sí. Fíjate algo bien interesante. Muchas, cuando les llevan a cabo sus requerimientos, Mencionabas un momento de, pues, tienes que, que, que acreditar el proceso productivo, tienes que acreditar la legal posesión del bien inmueble, tienes que acreditar incluso también la parte relacionada con la infraestructura necesaria para poder acreditar que, que llevas a cabo esos procesos productivos. No puedes llegar y decir como empresa, pues yo voy a, yo voy a, a importar este cierto tipo de hule porque voy a hacer bolsas y voy a hacer no sé X tonelada de bolsas y estoy en un, en un este en una unidad habitacional de una zona este eh, que no necesariamente es una zona industrial entonces no. hay que acreditar hay que ser coherentes congruentes con toda esta información que estamos presentando ante las autoridades para que las mm -hmm. autoridades identifiquen que efectivamente estamos llevando a cabo esos procesos productivos y también acreditar que retornamos la, la, las este cantidades que que estamos obligadas a retornar la, la normatividad dispone que para que tú puedas seguir eh, contando con este beneficio tienes que acreditar el retorno de arriba del 60 por ciento de, de, de las mercancías que hayas importado en, en retorno, obviamente eh, con, con los insumos y pero ya a lo mejor ya ya este, con este proceso de elaboración o transformación dentro de los últimos 12 meses. Muchas empresas no lo hacen, claro. no lo acreditan y entonces hay que estamos en ese en esa complicación. Claro, y, y, y dentro de todo eso también. El demostrar que cuentas con los almacenes para que guardes lo que estás diciendo y tal, tal, bueno, la cantidad de lo que estás importando y más, y también otro detalle es si importas algunos materiales sensibles, ¿no? Ah, bueno, esa es otra, ¿eh? No, es y fíjate, ese, que, que bueno, tocaste un punto bien interesante, porque efectivamente las autoridades están muy atentas a qué tipo de mercancías, uh -huh. de bienes, estás llevando a cabo en, en cuanto a importación, incluso a temas de sensibles, o sea, eh, textil, acero, eh, todas estas mercancías o productos que para la autoridad, que la autoridad ha considerado sensibles por una razón. Ahora sí que la burra no era disca, la hicieron. ¿Qué, exacto. ¿Qué ha pasado? Que muchas empresas importaron, no la generalidad, sí, pero sí, sí, varias, importaron y resulta que no retornaron. Y muchos de los productos que no retornaron, que aparentemente eran para elaboración o transformación, pues se trataban de sensibles, como textiles, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la autoridad? A ver, sobre esos voy a poner más ojo, voy a revisar que efectivamente, como tú bien lo acabas de decir, se cumpla con la infraestructura, que cumplan, que, que tengan, que, que, que efectivamente lleven a cabo los procesos productivos. Hay muchas empresas hoy por hoy que además de temas que tienen que ver con sensibles, eh, son empresas que han sido autorizadas por la Secretaría de Economía con un programa de IMEX, de, de este... Y que en su caso, más que llevar a cabo procesos industriales, son IMEX de servicios. En algún momento la autoridad no había estado autorizando a las IMEX de servicios como empresas certificadas. No obstante que, que el propio decreto IMEX lo, lo, lo aprueba, lo, lo avala. Y bueno, ya al, al, al entender esta parte, ya con un criterio más amplio, la autoridad decide que es correcto que, que entran dentro de este, de este margen de, de, de poder ser autorizadas como IMEX de servicios también. Pero también son de las empresas que están siendo pues auditadas o, o, o con, más, con más revisión, con más ojo. Y entonces habrá que distinguir respecto de las empresas a las que se les revisa, eh, que cumplan efectivamente a cabalidad con la, con la certificación, con la autorización que tienen al respecto, y que en su caso, pues si no cumplieron, si se les, se les negó, si se les canceló sobre todo, pues tienen un crédito fiscal. Claro. Este crédito fiscal tiene... En, de acuerdo a la normatividad, tiene la empresa 60 días, ya sea para retornar las mercancías, regularizarlas, transferirlas a otra empresa dentro de esos 60 días, si no, mantienen este crédito y es otra contingencia adicional. Y este crédito fiscal incluye que tendrán que pagar las cantidades de, de IVA desde el momento de la importación con las, las pues, cantidades obviamente debidamente actualizadas. Entonces, imagínate la bola de nieve que se vuelve para las empresas. No, pues este, muchas veces colapsan. Sí. sí colapsan y colapsan y, y tienen que cerrar y entran en cuestiones caóticas y se acabó el negocio. Se acabó el negocio, la generación de empleos y, y, y este tipo de cuestiones. Y muchas veces le echamos nada más la culpa a la autoridad, aunque déjame decirte, porque este tipo de cuestiones este, hay que vivirlas, ¿no? Eh, a veces también la visión. O el trato que tiene la autoridad cuando se dan estos, estos supuestos, vamos a, iniciar, vamos a comentar de un inicio del proceso de cancelación de, este, de la certificación IME, este, de IVA y EPS. Luego, su visiones de que es que la empresa es tendenciosa, la empresa lo que no quiere es pagar, la, este, me, 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 me están engañando. Dices, Oye, espérame, yo creo que también no es conducta de un funcionario tratar a un contribuyente de esa forma. Y así, y es más lo contestan, lo dan por escrito, ¿eh? así contestan, o sea, entonces, aparte de que estás en la contingencia interna de la empresa por no, por no tener un buen control, entras a un tema en donde el, el, el receptor de la información, pues está como que, en principio, rechazándote la situación porque piensa que lo que le estás entregando es, de, es, es porque lo, lo buscas engañar. Así, así es bueno, no sé, salvo tu mejor visión en la experiencia de esto. Digo, nosotros lo, lo, lo hemos vivido y sí. esa es la acción, y, 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 así, y, 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 y así te tratan, ¿eh? Mira, tienes razón, lamentablemente. Mm, híjole, lo voy a decir como lo pienso es, es, es parte de pareciera que la autoridad quiere matar a la gallina de los huevos de oro que claro. finalmente es son las CIMEX, las CIMEX en el país generan una cantidad impresionante, tú lo mencionaste hace un momento, el, eh, la inversión extranjera que llega al país Suerte. genera empleos, genera que haya una reactivación económica importante y a veces la autoridad no se percata de esa situación precisamente porque trae estos indicadores yo les denomino perversos uh -huh. con la finalidad de recaudar de una manera ágil al momento y, y, y bueno, la realidad es que no todas, insisto, pero algunas cuantas que evadieron no ayudaron al proceso y entonces esto significa que la autoridad trae la idea pues quizá errónea en, en parte, en medida, de que las empresas no cumplen al 100%. Situación que es, desde mi, mi, mi perspectiva, un tanto incorrecta porque pues, la, muchas de las empresas pues quieren cumplir. Fíjate, fíjate yo, yo ayer estaba en, en, en un diplomado y entonces les mencionaba algo muy interesante que por ahí escuché en algún foro. Eh, la empresa que hace pedimentos, que decide... Pagar sus impuestos y que pasa por la aduana ha decidido el camino correcto. Y entonces, en este entendido que ha decidido el camino correcto, pues obviamente quiere hacerlo lo, 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 lo las cosas bien. Claro. Sí, quiere hacerlo bien. A veces por errores administrativos, por falta de comunicación interna entre el área contable, entre el área de comercio exterior, el, la, la parte del área de tráfico, porque a veces al área de tráfico lo, las come la, la operación sí. y se van en banda, por así decirlo. Entonces, eso puede ser complicado. Adicional a que la autoridad no ayuda, no abona con esto que estamos nosotros platicando en donde llegan con ese afán como pues autoritario en donde pues acá, aquí es, me presentas esto y no y fíjate algo algo complicado que se empieza a ver en los últimos meses eh, y, y a raíz de este plan de fiscalización plan maestro de fiscalización y recaudación del año pasado que tú bien acabas de mencionar que a raíz de esto aumentaron las revisiones a, a las certificaciones a, la, a, la, a estas autorizaciones las empresas han estado usando tanto en estas verificaciones de, de las autorizaciones como en las propias auditorías la implementación de medidas cautelares a qué le denominamos medidas cautelares ah bueno a que adicional suspenderán si no eh, si si identifican que no se cumple con cierta característica suspenderán padrón de importadores o hasta cancelarán certificados de sellos digitales sí, claro. y eso pues también trae consecuencias fuertes para la empresa y, 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 y bueno aquí el, 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 el tema ante toda esta problemática que se da y se pueden platicar muchísimos detalles por ejemplo incluso de, 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 detalles en, en, en algún caso que también este, tuvimos eh, con un cliente son extranjeros y a veces bueno, sus, 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 sus los jefes son extranjeros y a veces no habla bien el idioma y a veces no se expresan o no dicen las cosas cuando los visitan de la forma que debe de ser. Y la autoridad pues toma un dato y ellos dijeron otra cosa, no hubo una buena comunicación porque son extranjeros y de varios y viene un problema porque es que cuando fue a la visita dijo esto. Y dijo aquello. Y se han dado situaciones tan graves como esas, ¿no? En donde pues es que fue, fue, fue un tema de comunicación en el sentido de, de, del manejo de los idiomas, ¿no? En, en un caso así nos pasó, en donde es que no era eso, era esto. No, es que dijo y tan tan y, y se aferran a ese detallito, ¿no? Y la empresa estaba en lo correcto. O sea, la empresa estaba bien, pero fue una cuestión de comunicación que fue asentado ahí en el, en el documento y fue lo que provocó una, un problema en la empresa, ¿no? Entonces son, 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 son un sinfín de detalles. Ya lo, digo, sabemos que todo lo que se vincula con la cuestión fiscal, como usted vincula con la es materia fiscal, decimos que siempre son de detalle, ¿no? Renta, IVA, todo siempre es de detalle, detalle en el detalle, se esconde el, el, el diablo a veces, ¿no? Sí, correcto. Esto que dices es muy cierto. Eh, a veces está esta falta de comunicación o la fluidez en que se comunican, incluso efectivamente muchas de las empresas son transnacionales uh -huh. y entonces encargan a, 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 la, a la IMEX este, la, la prestación de los servicios relacionados con esta elaboración, transformación o reparación de, de, de ciertos productos y entonces las empresas no entienden, no les queda claro porque ellas, ellas llevan a cabo su programación y, de, y definen que a veces pues la autoridad de entrada puede hacer cambios a la norma de bote pronto y sin aviso. Previo. Yeah. O en la visita su criterio cambió. Entonces, híjole, qué complicado porque. O no lo cambió el funcionario, pegado? ¿no? O lo cambió el funcionario. Sí, de verdad. No, híjole, y, y eso es bien delicado, <laughs> sí, ¿eh? Porque entonces claro. no estás, o sea, estás ante una situación que puede ser discrecional de, de, de respecto de lo que el funcionario cree que, que es lo correcto. O sea, a veces, fíjate, me, me ha llegado a, a, a tocar que en las visitas le solicitan reportes del anexo 24. Bueno, sí. oye, pero es que no dice aquí, o sea, yo no tengo que tener este reporte así, así lo está estableciendo las reglas generales de comercio exterior, pues a mí me lo traes así claro. o no estás cumpliendo, no cumples. Claro. Porque así lo vio el funcionario, ¿no? Sí. Y eso de repente, lo digo en el mejor de los sentidos, con la mejor de las intenciones, a veces nos damos cuenta cuando nos toca capacitarlos a ellos. Y, 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 y ves lo que ellos piensan, dices, híjole, y tú revisas y tú esto y tú lo otro, y, y tienen visiones bastante, bastante distantes de lo que puedes decir la norma o, o las reglas misceláneas, bueno, las reglas sí, misceláneas de comercio sí, exterior, sí. Y, 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 y hay veces que los criterios internos que tienen ellos, pues a veces tampoco se entienden. Y, y el funcionario tampoco lo entiende y el, este sale pues en función de lo que aduar sí que su leal y sabe entender eh, va este va, va, pues bueno le da para, para hacer esas esas visitas no esas visitas a las empresas vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes en este programa de consultorio fiscal, hablando de algunos temas selectos de comercio exterior con la doctora Gina. Muchísimas gracias nuevamente, Gina, por estar con, con nosotros y con tus valiosos comentarios en este programa. Eh, también quiero agradecer a todos los amigos este, que nos acompañan. Eh, aquí estamos también atentos a las preguntas que nos puedan hacer por Facebook: a Caro Rivera, a Jesús Herrera, a, a Lorena Gel. A Elizabeth Arisbe, a Irma Martínez, mi hermana, a Moisés, a Roberto Aguilar, muchísimas gracias por estar acompañándonos y a todos los demás que no, no alcanzó a ver sus, sus nombres. De todos, muchísimas gracias y estamos atentos a cualquier inquietud que también tengan. Aprovechemos la experiencia de la doctora Gina. Y estábamos hablando de esta situación pues, problemática que se presenta en, en las empresas, este, no sé qué otras situaciones en ese sentido. Eh, podemos comentar, pero pues bueno, la legislación, la acción de la autoridad, pero será que también las empresas tienen algunas, algunos o eh, culpas o responsabilidades respecto de todo esto que pasa. Mira, eh, es bien interesante que lo menciones porque efectivamente esta 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 certificación -EPS, pues obviamente es entrar al esquema de VIP. Entonces tú tienes tu certificación ah. y, y teniendo tu certificación, <coughs> pues obviamente estás obligado a cumplir permanentemente con estos requisitos, con estas obligaciones que te imponen las, las, las normas. Y, y ante ello debemos estar muy, muy atentos como empresas. Creo que la autoridad nos ha obligado a, a acercarnos, a verificar temas que tienen que ver con gobierno corporativo de la propia empresa. Ya. Temas que antes no veíamos. Hoy estamos haciendo revisiones. Que, que, que incluso van no solo desde la parte fiscal, ¿eh? o sea, de, de la parte de la, de la constitución de la empresa, de su objeto social, de, de, de temas que efectivamente hagan sentido en la autoridad, que ese objeto social efectivamente esté relacionado con los procesos productivos de la empresa, que esté relacionado, que, que el domicilio, que es súper importante. ¿Y, ¿Y por qué señalo el domicilio? Porque la autoridad, digamos, que entra, en, se pone nerviosa, ¿no? Cuando, cuando identifica que no está... Eh, debidamente actualizado o que no se verificó el domicilio de la empresa eh, o, que, o que está en, en situación o en estatus en, en de, de no localizado. Entonces, ¿por qué? Por, por lo que acabamos de comentar, a, a algunas empresas en este, en este contexto en donde, en donde hubo excesos de las empresas, las mercancías desaparecieron y las empresas se fueron entonces busca la autoridad tener, ese, tener ese, ese, ese control de que las empresas están en donde dicen que van a estar, que tienen la infraestructura que deben tener que cumplen con esos procesos productivos y que, que la constitución, el acta constitutiva de las empresas, que el consejo de administración está atento, que el representante legal no está vinculado los, los socios o accionistas no están vinculados con alguna otra empresa que tuvo algunos detalles también eh, en donde fue suspendido o cancelada por, por casos digamos de gran impacto, ¿no? Para que, que la autoridad está como muy atenta a temas de vinculación. Y, y fíjate que en esto que comentas, hay veces que en la empresa, como responsable de ellos, no le dan mucha importancia. Eh, normalmente muchas de esas empresas están colocadas en zonas industriales. Claro. Y en esos de repente hay modificaciones, actualizaciones de los domicilios, hacen cambios y no hacen las actualizaciones o no verifican adecuadamente o <coughs> rentan alguna nave industrial, alguna bodega, lo que sea, y ahí ya hubo una empresa anterior que tuvo algún problema, no verifican este tipo de cuestiones para decir, oye, pues yo no soy aquel, ni, ni nada de nada, y de repente viene la autoridad y los vincula, y después hay que probar esa desvinculación, pero en lo que pruebas la desvinculación, pues sufres esa situación donde, pues sabes qué, pues en lo que no me pruebas, entras a un proceso de inicio de cancelación de, de la certificación, y es catastrófico para la empresa, y muchas veces eso no... No tenemos ese alcance de prevención, ¿no? Y ahí sí es donde hay una, pues yo digo, yo una responsabilidad de la empresa, no sé, oye, ¿a dónde me voy a colocar? El domicilio es correcto. Ahora, tengo varias bodegas, porque también puede pasar, tengo varias naves donde hago mis procesos productivos, Di de, avisé de todos los domicilios que tengo como apertura de establecimientos, y fui y lo notifiqué y verifiqué, no sé, a veces el, es el 111 y se equivoca con el número 3 romano y cosas como esas, ¿no? Entonces, a veces no, 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 no hay esa pulcritud. Cuando aquí se requiere una pulcritud, no te puedes equivocar exactamente en nada o precisamente en nada, te puedes equivocar porque te trae consecuencias. ¿no? Eh, eh, qué bueno que lo mencionas. Mira, el tema del domicilio es un tema que incluso a veces escapa de la propia, no digamos de la autoridad, de la propia empresa. A veces la, el municipio hace cambios en código postal. Uh -huh. sí. Obviamente no nos avisó a nadie y la empresa pues cae en un contexto de, pues ya no es el domicilio. Y la autoridad identifica y dice, pues no es, ¿no? O sea, por, por dejar un detalle. Otro que tú acabas y San de mencionar. Google te avisa, ¿no? Exacto, exacto, es, exactamente. ¿Sí? Y, y, y hay otros muchos más detalles, ¿no? O sea, en donde la empresa debe estar atenta. ¿Qué pasa con los procesos de su manufactura? En donde tú das aviso a, a, este, a la Secretaría de Economía, pero también tienes que dar aviso eh, de manera simultánea a, a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a, a, eh, con la finalidad de que estén en línea, yeah. ¿sí? tanto al RFC, a, a Servicios al Contribuyente, al, 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 a la este, Administración Desconcentrada que corresponde a tu domicilio en los plazos que establece el propio 26 del Código Fiscal, pero también dentro del plazo establecido a, a, a la. A la este, Administración Central de Asuntos Internacionales de la GASE para que identifique que, que hay algunos procesos que estás llevando a cabo. O sea, porque luego suele pasar que precisamente hay un proceso productivo y en el momento te, te está haciendo la visita a la autoridad. Entonces tú no avisaste en ese contexto. Entonces, si bien es cierto, sí, sí hay muchos. Y yo diría muchas revisiones de la autoridad eh, para, para verificar el cumplimiento por este contexto uh -huh. que tú bien señalas del plan maestro del año pasado y de este año, en donde continúan haciendo revisiones claro. a las IMEX y en particular a las certificadas iba y EPS, porque corroborar que estén pagando lo que deban pagar y. En su caso, pues que paguen si no están cumpliendo con estos procesos productivos que estamos mencionando. También es cierto que nos están obligando a las empresas a ser mucho más cuidadosas, a cuidar detalles como como tú bien lo señalaste. Me, me gustó mucho esa palabra de pulcritud, o sea, ser ser muy muy precisos, muy muy, muy correctos en cuanto a la información, eh, detalle, cuidar hasta el más mínimo detalle. No nos podemos equivocar. Claro. No, no nos podemos equivocar, debemos estar atentos. Yo, yo creo que una recomendación muy importante, una muy buena práctica es agarrarnos todos los, los, los puntos críticos que están establecidos en, la, en el capítulo 5.7.1 eh, de las Reglas Generales de Comercio mm -hmm. Exterior. Identificar los puntos críticos desde, desde los requisitos para la solicitud de autorización de la certificación de IVA y EPS, hasta las obligaciones que están establecidas, los avisos que se tienen que dar, to todo eso, ponerlo, eh, yo diría, y a lo mejor nos vamos un poquito más allá, de manera automatizada en la propia empresa, hacer reuniones, no sé, yo estoy pensando a lo mejor en, en algún comité que derive del Consejo de Administración de la propia empresa, que, que, que a, a ese nivel yo, yo consideraría, porque a ese nivel puede llegar a tener un impacto. La, la, de, de flujo de efectivo para la empresa. Entonces, una buena práctica, una buena recomendación es hacer esas revisiones constantes y tener auditorías preventivas, no nada más de la propia, de la propia empresa al interior, ¿eh? de auditores externos, de asesores que les permitan claro, identificar claro. detalles puntuales. Claro. Y bueno, y que también identifiquen que es un asesor así. Porque, híjole, de repente te das cuenta que, digo, en alguna ocasión igual me tocó que uno de los asesores de comercio exterior. Llevaba las actas de la empresa, pero como chicharrón, y uh, digo, hasta le dije, oye, ¿me las permites? Yo digo, eso son uh -huh. documentos que hay que cuidar, que hay que tener, claro. y no los puedes traer, eh, digo, es, es información sensible de la empresa, claro. ¿no? Entonces, también ver quién es quien te está, te, te está, te está dando ese servicio, porque a veces, pues ya sabes, ¿no? Lo barato sale, sale caro, caro, ¿no? En, en, en cuestiones de las repercusiones que, es que, que, es que se pueden tener. Y, y, y fíjate que yo creo que, salvo tu mejor opinión, creo que las mismas reglas, todo eso. Te van diciendo, o sea, sí, 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 como que sí percibes que, oye, aquí se requiere que seas muy preciso. O sea, no, no, eso no es a lo mejor de que, pues, ahí cuando me revisen, a ver, eh, voy a tener para integrar, o sea, lo que a lo mejor es idea que comúnmente tenemos. No sé, o es mi percepción, pero yo veo que el tema de comercio exterior exteriores, en ese sentido, como que se cuece aparte, en el sentido de esa pulcritud que se debe de tener por las consecuencias que traen. Y como todo, ¿no? Digo cuántos casos no has de haber vivido tú, son cuestiones que hay que vivirlas, ¿no? Hay que, hay que tenerlas porque luego las dejamos ahí al olvido. Y a lo mejor yo me atrevería a decir, en, todo ese, en toda esa organización que se, que se habla, comentar sobre un cumplimiento normativo en materia de comercio exterior, ¿no? O sea, en particular de mi certificación IMEX en este caso que estamos platicando. Completamente de acuerdo, Miguel Ángel. Creo, creo que este es un tema que forma parte integral del compliance, pero... Específicamente, cumplimiento normativo respecto claro. a la certificación es algo que puede marcar, puede hacer la diferencia respecto de, de, del buen funcionamiento de una empresa en el país, porque, insisto, dependen de ese flujo, de, de ese flujo efectivo, del tema de, del no pago del IVA, de ese crédito fiscal, para evitar tener esta contingencia importante, esta contingencia en donde, ya dijimos, el crédito fiscal. Si le suspenden, le, si le cancelan la certificación, tiene 60 días para, ya platicamos, uh -huh. retornar, transferir a otra empresa o regularizar. Y en este contexto de regularizar, tendrá que pagar. Y en este pago, ya dijimos, el pago se hace desde el momento de la importación y las cantidades son actualizadas. Entonces, el crédito fiscal se puede volver, pues no quiero decir que impagable para muchas empresas, pero sí una cantidad. Que no cualquiera claro. puede, puede soltar las cantidades de momento, porque precisamente por eso solicitaste la certificación, porque por no tienes, no tienes ese flujo para hacerlo. Claro, o, 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 a lo mejor teniéndolo, pues aprovechas el tema de que pues, te rinde más tu dinerito, este, eh, con el tema de ese beneficio del crédito en materia de IVA y EPS, y de alguna forma en tu flujo continuo no lo tienes contemplado ya porque ya tiene la certificación, entonces ya lo haces a un lado y manejas un flujo diferente y cuando vienen estos problemas, ¿de dónde sacas ahora ese dinero? Hablando también que también son empresas altamente importadoras, ¿no? Entonces, claro. entonces el crédito se vuelve como yo digo, yo, sí, yo, yo estoy de acuerdo en ese término que, que comentas, se vuelve a veces impagable, ¿no? O tiene que haber una, un, 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 un flujo, soltar un flujo muy fuerte a la empresa que no se tenía contemplado para poder este, hacerle frente a este tipo de créditos, ¿no? Pero previo a eso, pues, ¿qué es lo que hace la empresa? Buscar este, ¿cómo, cómo no hacerlo, no porque no quiera pagar, porque no puede, porque siente que la empresa no está bien, pero pues es que no está lo que esté uno esté bien, sino que no, y a lo mejor sí está bien, pero no lo puede demostrar porque no tiene sus controles, ¿no? Esa forma de, de justificar que hubo un debido cumplimiento, o a lo mejor dentro de ese debido cumplimiento, pues pueden haber detalles que se pueden subsanar de una forma, pero no caer en, una, en, un, en un proceso de inicio de suspensión o ya de plano la cancelación de la certificación, ¿no? Mira, la, la, la inyección que puede hacer el de, de flujo de efectivo, el, el corporativo a nivel internacional, pues no lo entiende en muchas ocasiones, eh, por lo que ya dijimos hace un momento, culturalmente es diferente, o sea, pero ¿cómo? Porque no atendí un requerimiento. Este, me suspendieron, claro. me cancelaron y ahora tengo que pagar. O sea, no estoy entendiendo. Pues responde y no sé cuánto. Entonces sí, pero no respondí en el momento y ahora hay que volver a solicitar y la Las reglas sí lo dicen, eh. Sí, o sea, es, es clara la regla. O sea, al, al texto y, es, o sea, creo que las reglas son muy precisas y a lo mejor no leemos lo que no queremos leer, ¿no? Claro. Ahora, fíjate bajo este contexto. Bueno, las empresas debemos ser conscientes. Para evitar llegar a este punto, lo más importante es la prevención. La cultura del cumplimiento, la cultura contributiva, el cumplimiento fiscal, aduanero, de comercio exterior, eh, eh, contable, financiero, o sea, to todo, va, todo va incluido, o sea, todo va dentro del paquete del compliance. Pero en este caso particular, a mí me parece, digamos, no, no quiero decir que se cuece aparte, uh -huh. pero sí es un punto importante en donde, donde se debe poner especial atención. Yo insisto, eh, de verdad, a mí me parece que tiene que estar, es, que estar hasta nivel de decisión del consejo de administración. O sea, tiene que llegar a ese nivel para que puedan atender que, que pueda haber consecuencias catastróficas claro, para la claro. empresa. Entonces, la, la prevención... O sea, en este cumplimiento es muy importante, o sea, llevar a cabo auditorías preventivas para, para tener ese termómetro, eh, no nada más de la propia al interior, eh, de, de, estos, de estos buenos asesores que tú has mencionado, de buenos asesores que conozcan de la materia, que ubiquen y que digan, pues mira, este, aquí está este detalle y la autoridad, el criterio de la autoridad es este, la norma dice esto, cumplamos de esta manera. O sea, hay que estar de verdad. Muy atentos al cumplimiento en todo momento, permanentemente, reiteradamente. O sea, este, claro. es, este es un gran tema, este, y, y fíjate Miguel. Fíjate que lamentablemente, eh, cuando eres así, eh, de repente dicen: No, 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 eh, tú buscas complicaciones, te, 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 es, 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 tú buscas este, exageraciones, ¿no? Dices, híjole, pues es que es, es, es ve, ve las consecuencias. Ahora sí que no te pasas, no, o sea, no, no eres consciente hasta que lo vives, ¿no? Y aún así hay unos que lo viven y dicen, no, pues siguen en la, en, en la adrenalina, ¿no? En esa aventura. Y, y la verdad, cuando, cuando buscas que las cosas sean adecuadamente previendo, eh, te tachan te de, no, 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 yo conozco uno que lo hace más rápido y, 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 y no me pone tantas trabas, ni me pide tantos requisitos, ni tantos cuidados, ni, ni, ni oye, ponlo. Digo, a veces pensamos que todo esto no tiene que ver nada con la parte corporativa o la parte societaria de la, de la empresa. Y por supuesto que tiene que ver 132 treinta y dos de, 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 claro. de alegenes mercantiles, ¿no? Que tampoco leemos. Claro. Y, y, tú, y, y tú quieres ver todo eso para que la empresa, digo, la envergadura de la empresa, que normalmente son grandes contribuyentes. No, 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 o sea, como que no se da. Entonces, a la empresa la misma empresa no se deja. Claro. Entonces también la empresa también en muchos casos tiene responsabilidades de lo que ocurre, ¿no? Y, y digo, no, no hay que echarle toda la, la, la culpa a la autoridad o a, o, a, o a la ley o a las reglas misceláneas, sino a veces también son cuestiones de la empresa en donde ven estas, estas cuestiones en un debido cumplimiento como exageraciones, sí, como cuestiones innecesarias. No, 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 mira, ya lo tenemos y ahí va. El, el tema es operar. O sea, nos vamos a la cuestión como que esa parte sigue ganando. Y, y salvo tu mejor opinión, el tema de que la autoridad, si se, si se pone en un plan estricto, en cumplimiento de las disposiciones, en las revisiones que hace, en, en llevar a que el contribuyente tenga todo adecuadamente, también habla bien del país a nivel internacional. En donde, oye, espérate, en México está pasando ya esto. Digo, sin que caigamos en cuestiones de corrupción, porque entonces claro, volvemos sí. a, a bajar fuertemente, ¿no? Eso también hablaría de, bien del país, porque muchas empresas son transnacionales. Claro. Hay mucho extranjero en el en, 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 tema de comercio exterior y, y en cuestiones de certificaciones, aun cuando las empresas sean de creación mexicana, nacional, pero son extranjeros. Entonces, eso también hablaría muy bien de, del país en el tema de los controles que estamos estableciendo, como si estuviéramos, y digo, no, no digo que sea mejor o, o peor, es diferente en otros países donde o lo haces así o estás fuera de la jugada, ¿no? Yo creo que también eso ayudaría, ¿no? A, a, a cambiar esa imagen en nuestro país en estos temas. Qué interesante reflexión, Miguel Ángel. Me parece muy, muy importante lo que acabas de mencionar, porque efectivamente, eh, si en México efectivamente hay un tema regulatorio complejo, eh, las empresas certificadas en IVA y ahora con este tema del nearshoring... Eh, Híjole, es, es un punto importante en donde nos voltean a ver, o sea, es, es, es una etapa importantísima en donde no, hoy nos están volteando a ver y, de, y decidir llegar a México y convertirse en una empresa certificada, solicitar tu certificación, IBA EYEPS. Como, desde desde el acta constitutiva, desde, el, o sea, la, desde tu registro ante el RFC, desde obtener tu programa de maquila, hasta la certificación, que esto puede tener un, un proceso importante largo. O sea, esto que acabas de decir es bien importante. Debemos debemos promover la cultura de cumplimiento desde una base de que las empresas en México cumplen de una manera correcta, sin atender a los excesos de las autoridades, sin atender a la discrecionalidad, pero sí identificar que estos procesos regulatorios que hoy existen en México, que pueden resultar ser complejos, si tú lo ves desde la perspectiva de un buen asesor, de una persona que te, que te asesore de manera adecuada, que la empresa cumpla con las características a cabalidad. O sea, creo que no debería tener ningún problema. Puede actuar este pues de una manera adecuada en el país, llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior. Yo, yo insisto en el tema del nearshoring, de, del nearshoring, perdón, porque, porque es, ya no es tendencia de cíclica que va y viene, sino que hoy hoy estamos inmersos en un punto en donde debemos acercar a las empresas y, y, y decirles que hay un cumplimiento, que la cultura contributiva en México es cumplir a cabalidad sí. y que las autoridades... Pues digamos que estamos en esa línea y que, que, si bien hoy hay excesos, los excesos se pueden combatir, pues precisamente con los medios de defensa, los cuales nosotros tenemos esos derechos. Entonces, es, es bien importante. Esto, esto que acabas de decir me parece súper interesante, súper importante como país, efectivamente, claro. a, a llegarnos de, de definir, a ver, aquí en México se cumple de esta forma y entonces estar haciendo estas revisiones constantes de esta cultura preventiva, me parece bien importante. Sí, claro, ya no estar en la visión de que Ay, mi hijo se puede todo. O sea, uh -huh. no te preocupes, como sea, se consigue, ¿no? Lamentablemente tenemos esa, esa, esa visión, pues ya sabemos, ¿no?, por el tema lamentablemente de corrupción que también ahí también tienen que, tienen que hacer su labor las autoridades, pero, pero también, este, eh, eh, ¿cómo decirlo? Este, eh, pues tiene que ser pues la, la cultura de, 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 de un debido cumplimiento de, de la cuestión reputacional de la empresa, ¿no? Para llegar a cuestiones como estas. Y tocando el punto de que hablaste, de que si tengo que ir a la defensa... Pues no importa, ya tendré que ir, pero tengo todos los elementos y sé que voy a ganar una defensa debidamente, ¿no? No también a través de andar buscando la fallita porque, porque quién firmó y cuestiones de carácter administrativo, sino porque de, 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 efectivamente hay un debido cumplimiento en función a las disposiciones que, que, este, que, que, que regulan todo esto, ¿no? Que no es lo mismo ganar un asunto por cuestiones de esa índole que por cuestiones netamente de un debido cumplimiento. Digo, salvo tu mejor opinión, ¿no? Totalmente. Digo, de una cosa es la cuestión administrativa fiscal, que si pues, sí es materia fiscal, pero es administrativa. No estás, no, no estás peleando realmente la legislación fiscal, ¿no? Estás peleando la parte administrativa, que ahí hay que diferenciar el tema de, de, de lo que es una defensa. Y si, si pelea la parte totalmente legal, entonces estás demostrando que la empresa realmente cumplió cabalmente con la obligación. Y no, por pues, la parte administrativa te está aprovechando de un error. Este, de las obligaciones que debe de cumplir la autoridad al emitir un acto administrativo. ¿no? Bueno, esa sería mi, mi, Totalmente mi percepción de este, Totalmente en función de, 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 de cómo ganes. ¿no? Claro. Yo creo que, que en esta cultura de la prevención, de en este cumplimiento aduanero, es importante no llegar a este punto que estamos nosotros diciendo o de, sea, de, de, de no nada más... La, la este, suspensión o la cancelación del, como empresa certificada de NIVA y IEPS. No nada más el tema de eh, suspensión del padrón de importadores, porque esto o sea, puede llegar a esas consecuencias en este efecto dominó y en donde ya dijimos la autoridad hoy está aplicando estas medidas cautelares eh, o que ha considerado cautelar, cautelares y hasta llegar al punto en donde no nada más tienes que pagar el, el IVA, no nada más, ya no opero este, porque me suspendieron el padrón de importadores, sino ya hasta no puedo hacer pagos, no puedo facturar porque ya me eh, cancelaron este, sellos digitales. Claro. Entonces, eh, evitar todo esto, o sea, esto se está dando, ¿eh? o sea, esto es un tema en donde no, no debemos ser ajenos, no debemos tomarlo a la ligera, sino tomarlo con esa responsabilidad que tú bien acabas de mencionar, la responsabilidad del cumplimiento de haber... Eh, acercarnos como empresa, al hacer reunioncitas periódicas al interior de la empresa, identificar con las distintas áreas de los diferentes departamentos, qué, qué tenemos que hacer, no, o sea, qué es lo que yo tengo que cumplir, de cuál es mi parte de mi empresa que yo tengo que cumplir. Que, y el consejo de administración, tener esa sensibilidad de decir, a ver, pudiéramos, o sea, hoy las cosas no son como antes, ¿eh? hoy, hoy, hoy hay pues ese cumplimiento y esa revisión de la autoridad de una manera más rígida, más dura, entonces habrá que atender y habrá que evitar que, que estemos en estos supuestos. O sea, esto, esto es súper importante, o sea, que la empresa pueda tener una continuidad de sus operaciones aduaneras, deriva de la... De, de este éxito que pueda tener como empresa de poder hacer una revisión integral hacia adentro claro. y de poder tener esa eh, seriedad de contratar a un, a un externo que le diga, a ver, termómetro, ¿cómo vamos? ¿Cómo, cómo, está, cómo está mi empresa? Porque aquí, pues, mis colaboradores, mis colaboradores me dicen que todo bien, pero a lo mejor hay un desastre. Por Entonces, supuesto. hagamos ese termómetro. Que no nos damos cuenta hasta que nos tocan la puerta. Y, y yo creo que en ese sentido de la parte directiva, pues debe de haber... Es, Evidentemente se interesa y nada más digan, ah, este es chamba de abogados y de contadores, que nada más que me avisen si estoy bien o estoy mal, ¿no? ¿Qué te van a decir? Y es como le dices, oye, hijo, hiciste la tarea que tú Sí, ya la hice, ¿no? Entonces, en ese son de ideas, que, que, y aparte que quede constancia, porque lo importante no nada más es le pregunté, lo revisé, oye, fue tema de, de, de consejo, fue tema de esto, lo estamos atendiendo, se está, se está viendo, y entonces queda constancia, queda. Eh, no sé si hasta ahí llegue, salvo tu mejor opinión, el tema de la materialidad. Claro, claro, por supuesto. Entonces, tenemos, entonces quedaría el tema de la materialidad y le daría mayor, aparte de que dej, dejemos la autoridad a un lado. Mi empresa está funcionando bien, que es lo más importante. ¿no? Ya si viene alguna situación con la autoridad, bueno, la discreción de la autoridad, la debida aplicación o no, sé que lo voy a poder atender sin problema. O sea, tengo esa tranquilidad porque fui tuve esa cuestión preventiva y lo estoy vigilando y me consta, no nada más, es que el departamento me dijo que estaba en lo correcto, o sea, que, que todo estaba bien, que no me preocupara yo, ¿no? Y, y tengo la constancia de que fue revisado. No sé, esto es, es todo un tema muy padre, ¿no? Está este, increíble de, todo de, lo que acabas de, de comentar. De es cierto, es cierto, este, totalmente. Gina, algún, algún, mira, este, bueno, te conocemos, el, lo, lo, el excelente profesional que eres, este, nos preguntan algún... Correo electrónico, algún teléfono, no te, 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 te puedan contactar? Con muchísimo gusto. Mi correo electrónico es georgina.estradaa.com. Muy bien. Y también tengo mis redes sociales. Y bueno, también en su caso voy a hacer un, un comercial. Estamos en la Asociación de Mujeres Aduaneras, en donde también hay mujeres muy capaces que. Tienen, o sea, estamos, digamos que en toda la cadena de suministro, desde agentes aduanales, eh, chavas que ven temas logísticos, abogadas, etcétera. Entonces, este también hay infomujeresaduaneras.com. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí tienen amigos donde pueden contactar a la doctora Gina. ¿Algún comentario final para nuestros amigos? Pues reiterar la cultura de la prevención, reiterar que no debemos dejar a la ligera, eh, eh, ver con total seriedad este, este tema que no, no es nada menor, todo claro. lo contrario, es, es, creo que es parte base de la continuidad de una empresa. Claro. Este, y pues muchísimas gracias, ha sido un honor para mí estar aquí. Eh, muy, muy honrada siempre con, con participar con, con ustedes. Muchísimas gracias, Al contrario, en nombre de pues, todos mis compañeros que se, que hacemos este, este programa, en nombre de la facultad de Cuayet, de Menor Universitario, no soy la persona indicada, pero te doy el agradecimiento en nombre de todos. Igual también a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Y yo me atrevería nada más a a que pues todo lo que hemos comentado en función de del cumplimiento normativo en materia como exterior, pero que lo permemos a toda la parte de la empresa, ¿no? Siempre con la visión de que la empresa debe de funcionar adecuadamente y como consecuencia atender cualquier acción de la autoridad. ¿verdad? Pero mi, mi visión es que mi empresa funcione adecuadamente, no importando el tamaño que claro. tenga la empresa, es pequeña, es grande, todo se ajusta, todo va en función. En este tema de comercio exterior, en particular lo que se platicó hoy, pues iba enfocado a empresas a grandes contribuyentes, medularmente, pero pues yo creo que que, que que premia para todos, ¿no? Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Debe de, de premiar para todos. Y bueno, amigos, yo me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez U. Espero que los comentarios vertidos en, el, en, en, en este programa hayan sido de alguna productividad, alguna ayuda para todos ustedes. Esa es la intención de, de, de los comentarios y de este programa poder darles alguna orientación, alguna directriz respecto a situaciones particulares, en este caso, de lo que tiene que ver en comercio exterior, lo que son las certificaciones IVA y eh, eh, este, EPS. ¿no? Este, me despido y por favor... Recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que pasen ustedes muy buena tarde. Nos vemos en el siguiente programa.